pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Una deuda impagable. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 27. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, los versos 27 al 35, encontramos la parábola del perdón, en la cual vamos conociendo el corazón misericordioso de Dios. En esta parábola, Jesús nos habla de dos personas, deudoras las dos, pero aparentemente con una gran diferencia. Una con una deuda impagable y la otra con una deuda que, si bien sí se podía pagar, para su deudor no era posible. Hoy meditaba en esta historia. Pensaba en las veces que he escuchado la frase: tengo una deuda de amor. Y cierto es que todos los redimidos por la sangre de Jesucristo tenemos una deuda de amor. Pero cierto es también que tal deuda es impagable. Sin embargo, muchos son los que, llevados por ese sentimiento de endeudamiento, alcanzan una conclusión: que sirviendo al Señor podrían pagar esta deuda. Pero esto, si no es una total arrogancia, sí que es un grandísimo error, pues no podemos ni comprender por qué hallamos gracia ante los ojos de Dios, porque sin nosotros merecerlo, decidió enviar a su único Hijo a morir en nuestro lugar, para así pagar el precio de nuestra libertad. No podemos alcanzar a comprender cuánto de ese amor fue necesario para que Cristo abandonara por mi causa su lugar junto al Padre, ni qué tipo de amor residía en su corazón para poder sufrir el calvario por alguien como yo, que le negaba y le blasfemaba, y aún así derramó por mí hasta la última gota de su sangre. Sí, el amor de Cristo no es como el nuestro. Sus conceptos de amor y perdón no se parecen en nada a lo que habita en nuestras vidas. En nuestro entendimiento decimos: sí, te perdono. Pero luego resulta que ya nada vuelve a ser como antes. Tú perdiste tu oportunidad y se acabó. Dios lleva a cabo un proceso de restauración en el que, si bien puedes sufrir por un tiempo, el postrer estado al que te lleva siempre es mejor que el estado original. Sí, el amor de Dios es completamente diferente al que nosotros tenemos. Sí, es cierto que vamos conociendo de ese amor a lo largo de nuestro caminar cristiano, pero también que no podemos pretender pagar con nuestro amor el suyo. No es el mismo amor. Ahora bien, hay una deuda que sí podemos gestionar, la de nuestro consiervo. Aquí es donde tenemos que poner a funcionar eso que derramó Dios sobre nuestras vidas: la misericordia, el perdón, el amor, en una palabra, gracia. Que hoy no nos conformemos con hallar gracia delante de Dios, sino que podamos ejercer esa gracia sobre los demás, y que así puedan reconocernos como hijos y siervos del Dios vivo. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios.
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.